Hola, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos, hola, Salud Tucumán, a toda la región de Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero. Volvemos en un nuevo programa en estos 30 minutos donde vamos a hablar de medicina. Hola, Salud Tucumán, la forma fácil de entender la medicina. Comenzamos. Si hay una parte del cuerpo humano que debemos cuidar considerablemente, es la visión. En el cuerpo humano debemos cuidar todo, por supuesto, pero la visión es algo muy importante porque de ser tratado a tiempo distintas patologías, distintas enfermedades, pueden llevar a evitarse, pueden llegar a tratarse de tal forma de no perder tanta visión en el transcurso de los años o hasta evitar la ceguera en algunos casos. Hoy vamos a hablar de lo que es la degeneración macular. Tal vez no es una enfermedad muy conocida como cataratas o glaucoma, pero es una enfermedad que tiene un porcentaje muy alto dentro de la población argentina. Hoy estará con nosotros el doctor Ignacio Liszczynski. Va a hablar sobre lo que es la degeneración macular, qué es la degeneración macular seca y húmeda y cuál es el diagnóstico. La enfermedad de degeneración macular relacionada al EVAD, ya su mismo nombre lo está diciendo, que estamos hablando de una patología que va a ocurrir en personas en la tercera edad, ¿correcto? La retina tiene diferentes capas. Esas capas, cada una de estas capas son capas diferenciadas donde cada una va a tener una función muy específica. Estas capas no deben distorsionarse, significa que estas capas deben tener siempre el mismo espesor y deben estar alineadas perfectamente. Cuando estas capas pierden esa alineación, porque hay líquido o hay algo que está empujando hacia arriba y estas capas, en vez de estar perfectamente alineadas, empiezan a tener una distorsión como si fuera una lombada, eso va a producir un efecto en la visión que va a producir primero una metamorfopsia, que significa de que uno va a ver distorsionado, que va a ver como una línea, que en vez de ser una línea recta la ve ondulada. Ese es el primer signo que empieza a notar el paciente, que empieza a tener un problema en la mácula, que empieza a ver distorsionado, o sea que las líneas rectas empiezan a ponerse un poco curvas. La maculopatía relacionada a la edad la podemos dividir entre una maculopatía seca y una maculopatía húmeda. La maculopatía seca va a ir produciendo una pérdida muy lenta de la visión, en donde en realidad el que tenga la patología va a ir notando que va empezando a ver cada vez un poquito con menos saturación, que empieza a ver un poco más opaco, con menos claridad, que necesita mayor cantidad de luz para ver, que necesita aumentar un poco el tamaño de las letras para poder ver bien. Eso significa que está empezando a tener una alteración en estas líneas de la retina que tienen que estar perfectamente diferenciadas y empieza a ver menor cantidad de diferenciación de lo que está viendo esa persona. En otras palabras, las células encargadas de ver están empezando algunas de esas a alterarse, a morir, y por lo tanto hay menos cantidad de tejido para que pueda hacer esa función visual. Eso significa que esa degeneración se está produciendo en forma lenta y que va a causar esa visión en donde cada vez le cuesta un poco más a esa persona ver. Según el estadio de la enfermedad, que uno puede evaluarlo con diferentes estudios complementarios, como el OCT, por ejemplo, uno puede instaurar un tratamiento y tratar de ayudar a ese paciente a ver mejor y que el deterioro de la visión sea lo más lento posible. Si uno tiene una maculopatía llamada húmeda, esta es una maculopatía en donde todo ocurre en forma rápida, todo ocurre en forma muy pero muy rápida, porque el paciente comienza a ver algo en forma distorsionado. Cuando empieza a ver algo en forma distorsionado, diferente que la maculopatía seca, que en realidad empezaba a ver algo que cada vez le costaba más ver, esto empieza con algo de una visión distorsionada en forma abrupta. Significa que estas capas de la retina, en vez de estar adelgazándose y perdiendo espesor, como puede ser una maculopatía seca, en este caso aumentaron de espesor, pero porque hay líquido que está empezando a distorsionar estas capas. Ese líquido que entró en la retina es el que nosotros podemos evaluar qué cantidad de líquidos tenemos en la retina y en base a eso instaurar un tratamiento. Esta maculopatía húmeda que ocurre todo rápidamente, muchas veces
nos llegan pacientes al consultorio donde tienen una patología donde está muy, muy avanzada en un ojo que no se dieron cuenta porque recién se dieron cuenta cuando empezó en el segundo ojo a distorsionar las letras y las líneas. Por lo tanto, es muy importante hacer una maniobra tan sencilla como taparse un ojo y taparse el otro y ver si con los dos ojos uno está viendo con la misma calidad de visión. Para no llegar tarde a la consulta, ya que al tener una visión binocular permanentemente, a veces no nos damos cuenta que un ojito está perdiendo en calidad de visión, ya que estamos viendo simultáneamente con los dos ojos todo el tiempo. La determinación de en qué momento el paciente llega al consultorio y si está en una etapa aguda de la enfermedad, uno puede hacer mucho por ese paciente y muchas veces lograr muy buenos resultados. Es importante hacer el tratamiento lo más rápido posible para que podamos de esa forma mejorarle la evolución y la posibilidad de tratarlo adecuadamente al paciente y que la enfermedad no siga dañando a la retina. En este bloque vamos a hablar sobre flebología, que es la especialidad de la medicina que se dedica en forma especial al tema de las varices. En la ciudad de Tucumán está el doctor Santiago Muñoz, un prestigioso profesional muy reconocido en el tema, que hoy nos va a contar respecto a las diferencias que hay entre varices y arañitas. ¿Por qué preocupa tanto las arañitas, especialmente en las mujeres? Hoy el doctor Santiago Muñoz hace referencia a lo que son las arañitas, por qué se forman y cuál es el tratamiento láser que hoy existe para darle una fácil solución. Vamos a comenzar hablando de fleboestética, una de las ramas de la flebología en la cual uno tiene que hacer mucho hincapié y tener mucha precaución en el tratamiento en las pacientes. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas de las consultas, sobre todo de las mujeres, jóvenes, de mediana edad y también las más grandes, porque hoy en día el cuidado de la salud es muy importante, es una buena pierna. Y en esto, nosotros, cuando el paciente nos llega, nos viene y nos dice a la consulta: doctor, tengo arañitas en las piernas, vengo a que me trate. Después hablaremos de los métodos, escleroterapia, láser, diferentes tratamientos que podemos encarar en la paciente. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: una vez que el paciente nos llega, no es que inmediatamente comenzamos el tratamiento, sino tenemos que hacerle un buen interrogatorio, preguntarle a la paciente si le duelen las piernas, preguntarle si toma anticonceptivos o tiene tratamientos hormonales, antecedentes, diferentes elementos que nos van a dar una visión general y si es necesario recurrir a los métodos de diagnóstico como el ecodoppler. Una vez que hemos descartado otras enfermedades más importantes o alguna patología venosa profunda como insuficiencias que requerirán de otro tratamiento, comenzaremos a tratarla a esta paciente. En esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la paciente nos viene por estética. Nosotros tenemos que encararla a esta paciente como una paciente que necesita verse bien las piernas, que necesita mostrarlas, que necesita mostrarse ella misma y sentirse bien consigo misma. Y para esto vamos a tratar de hacer un tratamiento acorde a cada persona, un tratamiento personalizado. ¿Y cómo haremos esto? Un poco ha ido cambiando a través del tiempo las necesidades de los pacientes. O sea, nosotros tenemos que hacer un tratamiento a demanda. Si la paciente nos viene con arañitas y necesita mostrar la parte inferior de las piernas, comenzamos por esas arañitas que más le molestan y no por las superiores, para ir haciendo de arriba hacia abajo. Eso le va a dar un confort al paciente, esa paciente va a quedar contenta, va a tener más ganas de seguir mejorando y no va a finalizar rápidamente o abandonar su tratamiento, los cuales es uno de los factores en que la paciente nos deja a todos los flebólogos los tratamientos por ser muy prolongados y ver pocos resultados.
Hablar de fleboestética es hablar de dos tratamientos principalmente: escleroterapia y láser. La escleroterapia, de por más conocida en el mundo entero, muy utilizada y con buenos resultados, anda muy bien. Pero haremos nosotros hincapié en el láser. ¿Por qué? Porque el láser actúa principalmente en venas pequeñitas, en arañitas, con muy buenos resultados y mostrándole a la paciente rápidamente los beneficios que presenta esta técnica, como el no vendaje. Es una paciente que nos va a venir luego de trabajar o antes de llevarla a los chicos al colegio, se hace una sesión de láser, se coloca obviamente el pantalón ajustado sin ningún inconveniente, y lo digo esto porque es complicado, y aquellas chicas lo saben, ponerse pantalones debajo, arriba de las vendas. Con todo esto, el láser vamos a aplicarlo en las pacientes, no van a utilizar las vendas elásticas. No produce dolor, muy poquitito principalmente, es una paciente que retorna a sus actividades normales, puede hacer ejercicio y que tiene una característica muy importante: da resultados y efectos en aquellas pacientes de sobremanera en las cuales la escleroterapia no dio resultado. Tenemos pacientes, y a todos los flebólogos les pasa y nos pasó lo siguiente: nos quedaba la paciente con las últimas arañitas o tenían arañitas aisladas principalmente en los muslos. Pacientes de mediana edad, en las cuales las sesiones de escleroterapia le producían que alrededor de todo de esa pequeña arañita se le ponga una aureola roja con muchas arañitas, produciendo un fenómeno, y la paciente diciéndonos a la consulta siguiente a los flebólogos: doctor, me veo más arañitas de cuando comencé el tratamiento. Bueno, ahí es donde comenzamos con una fleboestética bien personalizada. Esa paciente, antes de comenzar en esos sectores con escleroterapia, es una paciente ideal para realizar un tratamiento con láser. En este bloque vamos a hablar sobre cardiología, y los temas que tienen que ver con la cardiología son sumamente importantes. Hay una institución en la ciudad de San Miguel de Tucumán y que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Se llama ITEC, Instituto de Tucumán de Enfermedades del Corazón. Allí trabaja un grupo muy grande, muy importante de profesionales que están todos relacionados a la cardiología y que tienen una muy fuerte formación, tanto en Buenos Aires como en el exterior. Vamos a ir conociendo a cada uno de ellos a través de los distintos programas, y van a ver ustedes que vamos a tratar temas que son verdaderamente muy, pero muy interesantes. ¿Por qué? Porque las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo entero. Después sigue el cáncer. Así que hoy estamos en compañía con uno de estos profesionales, y es el doctor Daniel Perillo. Vamos a hablar de cuáles son los factores de riesgos que hacen a que podamos enfermarnos del corazón o de las arterias y venas que acompañan al sistema circulatorio del cuerpo. El doctor Daniel Perillo hoy habla sobre los riesgos principales que tienen que ver con hipertensión, diabetes, sobrepesos y otros. Vamos al encuentro del doctor Daniel Perillo. Bueno, los factores de riesgo, o sea, bueno, lo que nos interesan propiamente a nosotros los cardiólogos, o sea, en realidad están muy dispersos en la población. O sea, lamentablemente todos tenemos al menos uno. Hay algunos, digamos, que son modificables, otros que no son modificables,
dentro de los modificables, por ejemplo, tenemos los hábitos como el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, se pueden evitar. Otros que no se pueden evitar son la edad y el sexo. Otro factor de riesgo modificable sería la dislipemia, que también digamos, es algo que se puede controlar, y en algunos casos también la diabetes, o sea, porque la diabetes también puede ser un factor de riesgo que podría, de acuerdo a si se hacen los recaudos necesarios, evitarse su desarrollo digamos, con la edad. Entre estos factores de riesgo, los más complejos, los más complicados cuando se asocian, son la hipertensión con la diabetes. Esa asociación es bastante compleja, muy complicada digamos, para cualquier persona que la tenga, y la peor parte de todo digamos, es que mucha gente la tiene. Tanto diabéticos como hipertensos muchas veces no son diagnosticados, y en el momento que tienen digamos, el diagnóstico realizado, ya pasó mucho tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, a partir de los 5 o 10 años de ya de desarrollo de la enfermedad, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de control, las complicaciones digamos, se avecinan, son más tempranas y mucho más difíciles de tratar. Por eso digamos, un buen control de diabetes, un buen control de hipertensión son fundamentales para estos pacientes. Como así también la búsqueda digamos del colesterol elevado en el paciente, en esta clase de paciente. Antes se hablaba de tratar de buscar lo que se llama hipercolesterolemia subclínica, o sea, o enfermedad arteriosclerótica subclínica, a través digamos, de análisis de sangre, laboratorio, etcétera, etcétera. Pero se ha visto que los pacientes digamos, que no tenían factores de riesgo, como que no es muy necesario buscarla. No así en aquellos pacientes que presentan uno o más factores de riesgo cardiovascular. Estos pacientes, digamos, son los que sí deberían ir a la consulta. Todo el mundo sabe, se ve gordito, sabe digamos, que tiene presión alta. Algunas veces con los controles, por alguna otra causa, digamos, de azúcar en sangre, nota que está elevado, bueno, vas a la consulta. Es preferible que nosotros le descartemos la enfermedad a que la persona no sepa que la padece. Tanto la hipertensión como la diabetes son enfermedades que no duelen. Al no doler, no consultan con el cardiólogo. Y únicamente llegan a nosotros cuando ya está, o sea, cuando ya la enfermedad hizo su trabajo y ya está, digamos, cursando con complicaciones. Que es por eso cuando llegan acá, digamos, a nuestro consultorio. Pacientes, digamos, con presiones que están por arriba de los 150, 170 milímetros de mercurio, que esa es su presión habitual, esa es su presión diaria. Y a partir de ahí sube mucho más cuando hace algún tipo de actividad física, y es cuando después tienen los eventos cerebrales y cardiovasculares. ¿Cómo se diría, digamos, ese grupo de personas que sabiendo que tienen la posibilidad de tener digamos, esa enfermedad o que ya la conocen, tienen que concurrir a la consulta? No esperando que le duela algo o que ya tengan algún evento cardiovascular. En este bloque vamos a hablar sobre urología y hoy estamos en compañía del doctor Martín Lescano. Él es urólogo integrante del CUR, que es el Centro Urológico Rasguido que funciona en la ciudad de Tucumán. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer en riñón. Es un cáncer que es sufrido tanto por hombres como en mujeres en el mundo entero y que es importante conocer de qué forma se puede manifestar, de qué forma se da a conocer la enfermedad, para detectarlo a tiempo y poder tratarlo convenientemente. El doctor Martín Lescano, desde la ciudad de Tucumán, nos habla sobre este tema.
Para hablar específicamente sobre cáncer de riñón, tenemos que saber previamente qué son los riñones y cuál función cumplen dentro del organismo. Los riñones son dos órganos que se encuentran ubicados en el retroperitoneo, que es una ubicación, como para ser un poco más gráfica, detrás de todos los órganos que se encuentran en el abdomen y que se encontrarían, como para darle una ubicación topográfica, a nivel de la región lumbar, de ambos lados, del lado derecho y del lado izquierdo. La función específica de los riñones es de filtrar la sangre, depurarla, formar la orina que lleva todas las sustancias de desecho y eliminar la orina hacia el exterior, y así la sangre ya depurada regresa al organismo para su circulación. El cáncer renal tenemos que es una patología que afecta a individuos de aproximadamente 50 a 60 años, que es donde tiene su mayor incidencia. Por lo general, el cáncer renal comienza con una formación de células malignas que tienen características distintas a las células renales normales, y que cuando van aumentando en número y que van aumentando en tamaño, generan ciertos síntomas. El cáncer renal es un cáncer agresivo a medida que va pasando el tiempo, y que por lo general puede llevar a la muerte. Y el diagnóstico precoz o el diagnóstico en las primeras etapas es fundamental, ya sea para el control de la enfermedad o para su curación. Por lo general, los primeros síntomas que puede generar el cáncer de riñón se da en pacientes donde ya el tumor está avanzado, que son dolor lumbar, como dolor tipo pesadez, sangrado en la orina, que esos son los síntomas más habituales, o alguna tumoración palpable en la región abdominal. Por lo general, estos síntomas son ya en una etapa avanzada. Los síntomas precoces, lamentablemente esta patología no tiene síntomas precoces, entonces no hay un momento especial en el cual el paciente puede ir a la consulta para buscar o pensar en un cáncer renal, sino que los diagnósticos precoces, los diagnósticos en las primeras etapas, se dan en pacientes que han consultado por otro motivo o se le realizó algún estudio de imagen, ya sea una ecografía o una tomografía por cualquier otra patología o buscando otra cosa, y se encontró con esta particularidad. O sea, sería un diagnóstico incidental. Por lo general, afecta a pacientes ya de una edad media, de 50 a 60 años, pero se está viendo de que el cáncer renal está afectando a edades un poco más tempranas, desde los 45 años en adelante. Está muy asociado con lo que es el síndrome metabólico o la obesidad mórbida, y tiene factores de riesgo como el tabaquismo. También hay enfermedades familiares particulares que predisponen al desarrollo del cáncer renal. Por lo cual, si hay alguna patología renal específica en algunas familias, es conveniente hacer la consulta para que el médico pueda hacerle los estudios correspondientes y diagnosticar en un caso más precoz si es que hubiera alguna alteración en el riñón. Amigos de la salud, como siempre les digo, muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo programa. Espero que estos profesionales que hoy estuvieron junto a todos ustedes hayan sido de su utilidad y de su agrado en los temas que hemos tratado. Será hasta la semana que viene, dentro de 7 días, por este canal. Muchas gracias.